Hola, mi nombre es Byron Albuja Orlando. Mi nombre es Miguel Ascano. Bienvenido a la Tonga Restaurante. Bueno, la tonga nace en una reunión de amigos. Una reunión de amigos decido poner un restaurante, la cual sea de un plato manabita de mi tierra, que es la tonga. Desde ahí nace esta idea de hacer un restaurante con la tonga manabita. Bienvenidos a Manaviche. Visita Manaviche todos los días del año, de lunes a viernes de 7 a 5 y media de la tarde y fines de semana de 7 a 6 de la tarde. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Manaviche y en Instagram como @manaviche.quito. Hola, te esperamos en el Manaviche, 6 de diciembre y Capitán Ramón Borja, Los Pinos y 6 de diciembre en Gaspar de Villarroel y Amazonas. Bueno, la tonga es un plato que es tradicional de mi tierra, de Manabí, pero ¿cómo nace la tonga en Manabí? Es un plato que lo utiliza el campesino en sus labores a diarias para llevar sus alimentos en su trabajo en el campo. Entonces, este es un plato que acá en Quito lo hemos transformado no solamente ya en una tonga de gallina, sino en una tonga de marisco, una tonga de picudo y camarón, y también una tonga de cangrejo, la cual nos sigue representando en lo que es en nuestra gastronomía manabita. La hoja de plátano nace gracias a los conocimientos de mi hermano como chef, que se encargó pues de darle el toque y el sabor que tenemos los manabas. Recuerda visitarnos en la Avenida General Rumiñahui e Isla Marchena, segundo piso. Visítanos de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 12 de la noche. ¡Te esperamos! A ver, la tonga entonces es un plato tradicional de Manabí. O sea, todos los manabas y como campesinos que somos, utilizamos este plato. Mi madre nos hacía este plato a mi papá y así nació. O sea, fue una idea entre mi hermano, amigos. Emprendimos esta idea de hacer la tonga. Pues y como manabita que somos, es un plato especial. Lo que nace es una tonga de gallina, que fue lo tradicional de Manabí. O sea, nosotros acá empezamos a implementar, hacemos tonga de mariscos, hacemos tonga de picudo y camarón, hacemos tonga de cangrejos y unas variedades de tonga más que están por salir, que estamos trabajando en eso.
Bueno, yo les quiero comentar que hace algunos años me volví cliente frecuente de La Tonga en Nayón. Y a partir de ese momento conversamos con Miguel en la oportunidad de expandir este negocio. Y justamente ahora es que nos encontramos en la inauguración hace pocas semanas de la sucursal acá en el Valle de los Chillos. Y próximamente ya estamos pensando en expandirnos a otras zonas de la ciudad. Así que amigos, están todos cordialmente invitados a degustar una experiencia real gastronómica de platillos auténticamente manavitas. También quiero aprovechar para resaltar el platillo especial que tenemos aquí, el principal, que es la tonga, y al mismo tiempo el ceviche de jipijapa, haciendo honor a toda mi familia manavita del lado de mi madre. Así que todos bienvenidos a degustar estos platos 100% manavitas. Hola, bienvenidos, te vamos a demostrar cómo hacemos el biche playero. El biche playero consta de camarón, concha, calamar, almeja, mejillón y un langostino, bolita de verde y choclos y verduras. Disfruta de nuestro biche playero, te esperamos en Manaviche, te ofrecemos muchos platos más. Atendemos en el mismo horario, o sea, le doy la dirección antes de todo. O sea, en Quito estamos en la parroquia Nayón, en la calle Quito y Vicente Rocafuerte, y aquí en el Valle de los Chillos estamos en la calle Ilaló, en la plaza Ilaló. O sea, en ambos locales atendemos en el mismo horario, desde 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y bueno, también nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y también en nuestra página web. Nos puedes buscar como latonga.com.es y en las otras redes sociales como La Tonga Restaurante. Te esperamos. Agradecemos esta entrevista a nuestros amigos de Appetitour TV. Síguenos todos los días a las 20 horas por YouTube.